Hola, ¿qué tal? Muy buenas, soy José Luis de Tello Profesional y hoy vamos a ver la nueva Wall Legend Cordless que acaba de salir ahora mismito, está calentita del mercado y la tenemos aquí para hacer un unboxing y explicar un poquito las características que ha traído esta máquina nueva con respecto a las demás que tiene de su mismo rango, como puede ser por ejemplo la Magic Clip. Así que aquí la tenemos, vamos a sacarla de la cajita y vamos a ver qué nos trae de nuevo. Muy bien, pues nada, aquí la tenemos ya sacada de la caja y las primeras contactos que tengo con ella, pues la veo muy, muy similar a la forma que tiene pues todas las máquinas cordless de Wall, ¿vale? con su diseño muy característico de la Legend, ¿vale? Pero pone aquí abajito el símbolo del Li, de la batería de litio que trae, que por cierto es un punto a remarcar de estas máquinas, es que carga en 60 minutos comparándola por ejemplo con la Senior o con la Magic Clip cordless. Esas máquinas suelen tardar 2 horas en cargar y esta solamente con 60 minutos ya la tienes la carga completa. Han mejorado, digamos, la batería y el circuito para potenciar esa carga rápida. Y vamos a ver también el tema de la cuchilla, qué cuchilla trae, cómo va, el peso que tiene, ¿de acuerdo? Así que bueno, vamos a empezar por ejemplo con la cuchilla, ¿no? La cuchilla que trae es la cuchilla típica de la Legend, es la misma que marcaba la Legend de cable, que es una cuchilla especial creada para tener un rango mucho más amplio a la hora de abrir la palanca. Como podemos ver aquí, tiene un rango de 0,7 hasta 1,7. Vemos que aquí abre muchísimo, ahora lo veremos en detalle. Y sobre todo que con respecto, por ejemplo, a la Senior tiene una cuchilla Fade, la 2121, como ya sabéis, y esta abre solamente 0,5 a 1,2, por lo cual esta máquina, teniendo una apertura mucho más amplia, nos da un rango mucho más grande para poder trabajar un Fade desde 0 gap hasta el 1,7 milímetros, por lo cual es una máquina bastante versátil para crear Fade, disminuciones o como lo queramos llamar, ¿no? Después hemos visto que hay un par de mejoras en esta máquina que nos ha gustado mucho, sobre todo la palanca, le han colocado la palanca de las series limitadas que han sacado del cuerpo metálico entero de la Magic Clip y de la Tupper Centenario de 100 años, si os recordáis, pues le han puesto la palanquita de metal, ha dado una sensación mucho más robusta, mucho más segura y fiable a la hora de trabajar con la palanca, como podéis ver, ¿de acuerdo? Y después también han puesto metálica, utilizando la misma que la máquina de metal de la Magic Clip Cordless, han puesto la botonera también es metálica, ¿eh? Por lo cual nos da un poquito más de seguridad y más fiabilidad a la hora de que no se parta la botonera o se parta la palanca, ¿de acuerdo? Así que esta máquina ahora mismo, digamos que entra dentro de entre medio de la Magic Clip y de la Senior en cuanto a revoluciones por minuto. Esta máquina tiene 6.500 revoluciones por minuto, Senior tiene 7.000 y Magic Clip tiene 5.500. Entonces tenemos ahí un punto medio de revoluciones por minuto que va muy bien y funciona bastante bien la máquina para que sea un ritmo pues normal, ¿no? Porque la Senior en un momento dado son 7.000 revoluciones, un cuerpo metálico puede subir un poquito más la temperatura a la hora de trabajarla. En cambio esta, al tener un cuerpo de plástico, disipa más el calor y 6.500 revoluciones provee de una forma de trabajar un poquito más liviana, ¿no? Y más calmada, ¿no? Después hablamos del peso. El peso también es muy importante en este tipo de máquina, porque nos pegamos todo el día trabajando con una máquina, pues se nota, ¿no? 100 gramos arriba, 100 gramos abajo, ¿no? Pues la Legend tiene 295 gramos de peso con respecto a los 365 gramos que trae la Senior. Por eso son hablamos unos 80 gramos aproximadamente de diferencia, lo cual la hace más liviana y mucho más cómoda al trabajar con ella. Y después, bueno, para los clásicos que nos gusta de toda la vida, los diseños antiguos y la barbería clásica, evidentemente
el diseño de carcasa con los colores burdeo y dorado de la Legend, es un icono, ¿no? Ya de la barbería prácticamente, ¿no? Y ahora con la versión de Corles de la Legend, pues para todos esos enamorados de lo clásico, aquí vais a tener vuestra máquina dispuesta para trabajar y hacer muchísimos cortes y facilitaros el trabajo del día a día. ¿Complementos que trae esta máquina? Mira, aquí lo vamos a traer. Te trae los 8 recalces premium, te trae desde el set, los sets premium de los tamaños pequeñitos del 1,5 y 4,5 milímetros, y después los típicos recalces premium duraderos de Wall que vienen del 1 al 8, no recuerdo mal. Correcto, del 1 al 8, no me he equivocado. Así que nada, el peinecito típico también de Wall, que viene prácticamente en todas las máquinas para hacer el Clipper Comb. Y aquí estamos con la máquina que la verdad que nos ha sorprendido bastante y nos ha gustado mucho esta versión cordless de la Legend. Ya sabéis dónde conseguirla, telloprofesional.com, y esperamos que os guste este vídeo. Un saludo.